town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.
sound. Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos en Interlagos, soy de MZ-Legionario 1 y conmigo está Oscar. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Laji. Aquí estamos con los Fórmula 1, estos extraños, raros. Última carrera de la temporada y, como no, se tiene que correr en el circuito de los campeones, ¿eh? Aquí en Interlagos. Aunque eso creo que siempre, el campeón ya está, ¿no? De Rubén Delgo. Creo que se la lleva sí o sí, ¿no? Constructores. Queda constructores. Bueno, mientras que empieza la quali, que faltan 2 minutos, vamos a recordaros cómo va el tema de las clasificaciones. Ahí tenéis a Rubén Delgo en primera posición con 48 puntos. ¿Con 18 puntos ya esa diferencia ya es campeón? Sí, el que se lleva máximo si gana la carrera de pilotos son 10. Es un ganador. Vale, entonces sí, matemáticamente ya el ganador. Ahí tenemos a Calde con 30, Mario con 26, DJ Palmer con 26 también. Aquí hay un empate, se decide todo hoy. Tenemos a Nacho con 24, Rodrin con 23, Chuco Vine y Fly Coli con 22, Predator 21, Blue Snake 19, Coco Dávila 18, Anarquia 15, Mario 13 y Juanán, el último, 8. Y en el de constructores, que es lo que está ahora mismo, es lo que se juegan, ¿no? Simulación GTS con 80 puntos, el equipo Red 72, Unity 70, Vicio GT con 34, GTS 92B 31, APS Team 29 y DMK Origin Motor 20. Bueno, pues está calentito el tema de los constructores, porque la segunda y la tercera posición entre Calde y Mario, bueno, ahí puede ser cualquiera, ¿eh? Está Calde, Mario, Palmer, Nacho, Rodrin, ahí cualquiera puede llegar hasta la segunda posición, ¿eh? O sea, está bastante entretenida. A ver cómo se hace la carrera. Va a estar muy entretenida. Vamos a ir poniendo la quali ya, que ya vamos un pelín fuera de hora. Pero vamos fuera de hora, así un minuto. Vamos a darle. Venga, al final, allá. ¿Cuántos somos? 10. Somos 10. El chiquito que había un terremoto que de Granada no ha entrado al final, ¿no? No, no ha entrado al final y su compañero de equipo pues tampoco ha entrado. Bueno, esperemos que no les haya sucedido nada y se haya quedado todo en un susto como llevan toda esta semana de terremotos en Granada. Bueno, pues ya salen a pista, van a comenzar esta clasificación de 10 minutos para luego 34 vueltas eran. 35 vueltas. Y empezamos como la semana pasada. No sé quién me da problemas, pero estoy con la imagen parada otra vez. Bueno. Bueno, ya empezamos. Empezamos se bien. Se me ha quedado el 9.55 clavado. No quiere que empezamos se haga este bien. Campeonato. Ya la semana pasada tuvimos problemas. Y esta semana otra vez. Venga. ¿Me has puesto reset, compañero? Sí, estoy en ello. Ahí está, vale. Venga. Que se saca todo el mundo. Que cierro hay Gran problemas. Turismo Sport. Nos vamos todos a la calle. ¿Os ha echado? De momento no, seguimos en pista. De momento seguimos todos en pista. Pero está saliendo desde todo el mundo, ¿eh? ¿Ya has cerrado el juego? Sí. Madre mía, pues de aquí a un rato nos echa. Yo me voy, que no me gusta que me echen. No te vayas, quédate ahí. No, yo me voy. Si ya has cerrado, yo me voy. Os vamos a poner el vídeo que ha preparado nuestro compañero Fran un ratito para entreteneros mientras que volvemos. We'll be right back.
Bueno, chicos, pues se está reiniciando ya Óscar, el anfitrión de la sala, y dice que ya casi que tiene sala. Vamos a ver si la encontramos. Vemos la sala Está 3. cargando el servidor todavía. Vemos la sala 1, pero no vemos la de Óscar. Cómo mola Gran Turismo, ¿eh? Qué pasote. Sí, yo ya le llamo gran buguismo. Bueno, buenas Vamos noches a a todos ver. chicos, los que estáis en el directo, ya sabéis, la semana pasada tuvimos problemas y esta también. Así que lo que pasa es que la semana pasada nos pilló ya cuando se acabó la quali, ¿te acuerdas? Sí, cuando empezó la carrera. Y encima no habíamos hecho captura, fue un follón en la semana, el año, el martes pasado. Bueno, hoy por lo menos ha sido en la, nada más salir a la quali. Eso sí. Mira, compañero, ¿cómo vas? Estoy ya en la imagen que sale el coche cargando a la sala, así Bueno, que venga. estará ya prácticamente saliendo. Venga, que ahora entrarán todos como tiros. Pues está la sala ya, ponen preparando el simbolito este de siempre. Ya está, Ahora sala hecha. te bloquearán la sala entrando todos a la vez. Ya Seguro. están entrando todos. Suele pasar. Que bloquean la sala entrando todos a la vez. Abre los puertos, Óscar, te dicen. Ya tengo todo abierto y aún así no sé, tengo conflicto con alguien. Nada, que los servidores y punto. Esto es lo que es Gran El otro Turismo. día casi me quedo sin correr la DAS. Bueno, pues venga, van entrando, mira. Aquí estamos todos dentro otra vez. Han entrado todos ya, ¿no? Los 12. Sí. Están entrando, van. A ver. Sí. Bueno. Dos, cuatro, seis, ocho, 10, creo que Buenas sí, ya noches, están. Mike Vicente. Buenas noches, Izan. Bienvenidos. Venga. Ya estamos otra vez en Interlagos. Qué bueno, ¿eh? Qué rápido vamos a los sitios hoy en día. Tan pronto estamos en Bruselas como que estamos en Interlagos. Venga, entrar a todos a pista, empezamos. Ni prueba de conexión ni nada, tira. Ya, directamente. Directamente. Porque A antes ver han si funcionado todos, así entra. que se lo ponemos que sin prueba de conexión. Así que a tirar. Que tenemos ganas de ver los coches rodar. A ver si entrando en sala pista, no sé por qué no entra. Venga. Siempre se me ponen Rubén Delgo, ¿eh? Parece que está enseñado el juego. Vale, ahora somos. Tengo cosas aquí, Euskadi. ¿Cuántos somos ahora? Somos 10, vale. Vamos a darle. Que sí, Anubis, que sí. Arriba ¿Qué Mario, le pasa? arriba Blue Snake, que sí, Cansino. ¿Qué le pasa a Nubis? Ay, el tío, que sí, que ya sabemos que los animas a ellos, que sí. Que no se nota, que no se nota, pero sí, los animas. Si no me meto con él en un directo, no mola. Bueno, pues a ver si quiere ahora. ¿Cómo se te ha quedado la pantalla, compañero? Voy a entrar ahora a ver. No entres. Quédate ahí, no entres. Estoy viendo que se está moviendo por el mapa. ¿Quién se mueve por el mapa? Pues espérate que voy a poner todo aquí. Estoy con uno de red, con Rubén. Bueno, yo voy a mirar de momento que no tenga nadie lag. Yo creo que están ya todos en pista. Sí, no tiene nadie lag, yo creo. Va todo guay. Y solo falta Predator por salir, pero tampoco creo que tenga lag. Bueno, pues de momento a los 10 los veo perfectos, ¿eh? Así que nos vamos a quedar con Blue Snake del equipo Unity, que es el que va a abrir primero la lata. Ahí está en vuelta de formación. Y en breve empezará su vuelta lanzada. Aunque tiene a Rubén Delgo muy cerquita, ¿eh? Veremos a ver si no le ayuda para tener un poquito de rebufo en esta vuelta lanzada. Ahí comienza. 8:45 para que acabe esta quali. Perdón. Ahí tenemos a Blue Snake. Va a comenzar vuelta. Nos vamos a subir a su coche. Ahí tenemos el onboard. Un onboard raro. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, con ese palo ahí en medio que le han puesto a los pilotos.
puede ser, vean, no puede ser más horroroso el palo ese ahí en medio, la capota esa que le han puesto. Pues está llegando al primer sector, marca un tiempo de 19-7 y empiezan a llegar por detrás. Todos vamos a ver a Chucky Vines si mejora, de momento no mejora. No lo voy a ver porque vienen todos muy juntitos. Vienen todos muy juntos para verlo. Vemos aquí Anarquía, que sí va a pasar por el sector, pero está en vuelta de box, me parece. Ha entrado a cambiar gomas. Bueno, pues nos vamos a quedar entonces con Blue Snake. A ver qué tiempo da. Aquí un 1.15. Sería buen tiempo, ¿no? Sí, bueno, antes han estado rodando en 1.17, 16, pero vamos, yo creo que Rubén y compañía van a llegar al 15. Bueno. Pues llegando a la última curva del circuito de Interlagos, uy, apurándola muchísimo, sacando medio coche por fuera en la hierba. Eso puede costarle caro a la salida de la curva, intentar traccionar bien con la rueda sucia. Vamos a ver qué tiempo se marca. Pues se va a ir al 17-18. Viene Rubén Delgo, 18-1. Segundo, Chuco Bain, mejora, 1-17-0. GTS92 Coco Dávila, 1-17-6. Se mete segundo. Bueno, pues de momento Unity Mario se mete primero 1.16.1. Bueno, pues pronto va a estar el 15, ¿eh? Si ya Mario se ha metido 1.16.1, va a estar el 15 y el 14, ¿eh? Espérate. Vamos a ver, ¿quién más entra? De momento los que entran no se meten entre los 5 primeros. Vamos a ver quién viene también por detrás. Bueno, pues todos han cumplido ya su vuelta y de momento Mario, primera posición para él, 1.16.1. Imagino que darán otra vuelta más o se irán para box a cambiar neumáticos y montar otro juego nuevo. Pues Mario ahora mismo se acaba de marcar una buena vuelta, ¿eh? 1.16.1 para él. Muy, muy buena vuelta. Hoy Rubén Delgo va a tener que trabajar bien, ¿eh? Porque Mario viene que no va a dejarle respirar, ¿eh? Si no, ya verás. No sé quién más viene en vuelta. Vamos a ver si podemos. Anarquía creo que venía en vuelta ya. Sí, ahí lo tenemos bien en vuelta, aunque viene con penalización. No, viene con el estar puesto. No sé si es que le ha pasado algo. El Pesca también viene en vuelta, que ha cambiado neumáticos, ahí lo tenemos. Un tiempo de Calde 23, 1.28, que se mete octavo. Vamos a ver qué viene por ahí. El Pesca. Vamos a ver qué tiempo se marca. Coge un poquito de rebufo de Monsan. Y el Pesca con un tiempo 1.18.0, se mete sexto. A ver quién más viene en vuelta por el mapa. Ya han pasado todos. Así que tenemos a Rubén Delgo. Rubén Delgo que no ha parado en box. Debe venir en... Vamos a ver si puede bajar ese 1.18.6. Ahora que no tiene a nadie de delante. Pero no creo, ¿eh? Aquí... este coche cuando lleva el neumático desgastado se escurre muchísimo, aunque viene bajando su tiempo personal, 589 milésimas Rubén Delgo. Vamos a ver el tiempo que marca el piloto del equipo Red. A ver, parecía que se iba para box y se va a meter 1.17.6, cuarto. Se mete cuarto, un tiempo 1.17.6, ahí se va por fuera. Y vamos a ver quién más va a entrar ahí mismo por meta, qué tiempo marcan. Vamos a ver si lo vemos ahí abajo, no lo va diciendo los cronos. Ahí tenemos a Calde 1.22. Ese tiempo no vale. A ver quién más está pasando. No, me parece que los dos que han pasado van a empezar vuelta. Blue Snake con penalización de un segundo. Se le va a fastidiar esta vuelta que lleva. Nos vamos a ir de momento con el Poleman de la noche, que de momento tiene un 16-1. Marca Anarquía 1.26.074, que se mete, está ahora mismo último. Viene mejorando la vuelta, ¿eh? ¿Quién? Anarquía. Bueno, perdón. Viene bajando pero, 2 segundos, sí, ¿eh? Sí, pero está muy lejos del Calde, está a 5.7. Pero bueno, a ver qué tiempo marca. 6.30, 3.30 para el final.
Y de momento Mario ahí en esa primera posición con ese tiempo de 16-1. No sé si va a ser alguien capaz de quitarle ese tiempo, ¿eh? Veremos a ver. De momento viene no viene bajando. Así que se irá seguramente para box, porque puede ser que le dé tiempo a hacer las dos vueltas, ¿eh? 7 minutos. Sí, le da tiempo, ahí lo tenemos, para box. Bueno, pues llevan un rato, nadie marca vuelta, ¿eh? No están marcando. Creo que están dejando pasar el tiempo y ahora, sin casi combustible, hacer la vuelta buena, ¿eh? Sí, ahora Coco Dávila empieza vuelta, ¿eh? Ahora mismo esta vuelta de Coco Dávila ya va a ser... dos vueltas, va a tener dos vueltas nada más. Y viene 78 milésimas por debajo del tiempo. Vamos a ver a Coco Dávila cuando llega al segundo sector. Ahora va a pasar por la zona más lenta de este circuito de Interlagos, esta zona de S, donde aquí los pianos se pueden pisar muchísimo, se puede aprovechar todo el piano. Uy, madre mía, qué trallazo le ha metido ahí ahora mismo el coche. Un poco más y se va fuera. Lo que decimos, se puede aprovechar muchísimo los pianos aquí en Interlagos y el juego no lo penaliza. Vamos a ver el tiempo de Coco Dávila. Sí, viene mejorando su tiempo de 1:17.6. De momento lo viene mejorando 565 milésimas. Vamos a ver dónde se mete. Está a 0:52 de Rubén Delgo, aunque ese tiempo de Rubén Delgo seguramente lo mejorará. Tiempo de Coco Dávila va a estar en el 16. 1:16.663. Se mete segundo. Vamos a ver quién más viene por detrás marcando tiempo. Rubén acaba de empezar la vuelta. Veremos a ver qué tiempo hace. Un momento. Viene morado ya. Viene Predators. Vamos a ver el tiempo de Predators. 1:22. No, eso debe ser que debe ir en vuelta de box. Porque ya se me ha bugueado a mí. El Pesca, 1:17.414, quinto, a 31 milésimas de Predators. Bueno, botón de adelantamiento, ahora mismo Predators a tope, ¿eh? Yo creo que se ha quedado con el pillado para hacerlo todo. Viene bajando el tiempo de vuelta, 88 milésimas. Viene ahora mismo en pole Predators. Y Mario que vuelva a parar otra vez, ¿eh? No sé si le va a dar tiempo a salir, ¿eh? A Mario. Está ahora mismo en box. No creo que le dé tiempo a acabar vuelta. Acabar y empezar. Vamos a ver, ahora mismo Predator es el único que va junto con Rubén Delgo para quitarle esa primera posición a Mario. Va a llegar al segundo sector. Uf. ¿Cómo va Rubén Delgo rápido? Madre. Y se mete Rubén Delgo con 1:15.2. Pole para él. O sea que ya lo que venía bajando Predator ya le va a valer para el 988 milésimas que viene bajándolo. Vamos a ver dónde se mete, ¿eh? Porque viene muy rápido también Predator. Viene muy, muy, muy rápido. Vamos a ver, Calde 23, tiempo de 1:15.755, se mete segundo. Vaya pedazo de vuelta que se acaba de marcar el piloto de simulación GTS. Predator, lo que hablábamos, tercero, 1:15.9. Madre mía, qué vueltones se acaban de pegar por ser los últimos 10 segundos. Y esto se va a acabar ya. No sé quién hay ahora mismo en tiempo. Viene Mario, pero lo que hablábamos, Mario viene en vuelta de box. No le va a dar tiempo a acabarlo. En cuanto cruce la meta, se acabó para él. Ahí lo tenemos. Viene también Chucky Cobain. Viene en vuelta, que va a acabar. Vamos a ver el tiempo que nos trae. Viene 4 milésimas por encima. Lleva un tiempo 1:16.387, ¿eh? No trae tampoco mal tiempo en esa quinta posición. Anarquía, 1:17.759. Ese tiempo le vale para acercarse muchísimo al noveno clasificado. Y Chuco Bain se queda en esa quinta posición. Vamos a ver, Anarquía, ahí lo tenemos. Por encima de Blue Snake, 60 milésimas. Noveno. Bueno, pues yo creo que han acabado todo ya, ¿eh? ¿Quién falta? Venía el alcalde haciendo la vuelta, pero mejora. Está aquí Pesca también, pero Pesca con esos neumáticos ya no creo que mejore mucho. Predator tampoco va a mejorar. Oh, Blue Snake, 1:16.0. Vamos a ver dónde se han metido. Cuarto. Pues al final ha salido de esa zona peligrosa. Y ya último, la clasificación ha terminado. Ya está, pues ahí tenemos. Vamos a hacer una captura. Por si acaso. Eso es, haz una captura. Por si acaso. Y vamos a comenzar.
Voy a hacer una cosa, me voy a salir. Qué bonita parrilla tenemos ahí. Está primera posición Rubén Delgo, segunda para Calde, Predator, Werner, Mario, Chuco, Bain, Coco Dávila, El Pesca, Monsan y Anarquía. Venga, pues vamos a ver. Ya estamos. Esta leche de juego, de verdad. ¿Qué te pasa? Que no se pueda uno colocar en las cámaras, de verdad. Venga, ya se va a apagar el semáforo. Entramos. Nos colocamos con Rubén Delgo. Ahí está. Defiende bien la primera posición. Va a llegar esa primera curva de circuito, esa S de Senna. Todos los Fórmula 1 empiezan a ponerse fila de a uno. Ahí está uno por fuera. Ahí problemas para el quinto, que es Mario, me parece que ha sido, que se iba por fuera. Vamos a ver, porque ha cogido una ventaja muy grande ya Rubén Delgo, 0,8. Ya empieza a tirar. Y ahí tenemos a Blue Snake con penalización. Filita de a uno. Ahora mismo los rebufos van a empezar a hacer de las suyas. Ya, en breve. Ahí intenta adelantamiento. Mario, no, ¿quién ha sido? Mario con Predator, no, Blue Snake con Calde. Ahí se tocan Blue Snake y Mario, los no. ¿Quién ha sido? Madre mía, espérate. Ponga los nombres, si no, no me entero. Ahí está, Blue Snake con Chuco Bain. Por esa sexta y quinta posición. Ha salido muy fuerte Blue Snake, ¿eh? No está dejando títere con cabeza en estas cuatro curvas de circuito. Ahí se le mete Chuco Bain por el interior. Defiende bien Chuco Bain esa posición y se la arrebata. Aunque ahora van a salir a la recta, veremos a ver. Y Rubén Delgo un segundo ya sobre Calde. Aunque lleva Calde muy cerquita a Mario, ¿eh? Veremos a ver ahora el rebufo. Ahí lo tenemos. Le va a atacar, le va a atacar, le va a atacar. Le va a arrancar las pegatinas por el interior. Ahí está el adelantamiento de Mario a Calde. Veremos la frenada. Ahí le cierra un poquito Mario a Calde, poco más y lo tira contra el muro por intentar coger la buena trazada. No, fue detrás también a Chuco Bain con Predator, los dos peleando. Ahí un poquito por fuera. Mucho, mucho movimiento ahora en estas primeras vueltas, ¿eh? Ahí tenemos a Blue Snake ahora mismo con Predator. En paralelo los dos. Llegando a esta curva de izquierda. Vamos a ver quién es el que frena antes. Intenta defenderse ahí Predator. Sí, coge el interior. Blue Snake se va muy por fuera, pero le va a ganar la posición. De momento Predator pierde la sexta plaza. Como viene remontando Blue Snake, aunque va a tener penalización de un segundo. Ten cuidado donde te quita la penalización, que puede ser peligroso para tus compañeros. Y Predator con problemas, porque tiene a Coco Dávila detrás y a Monsan. Ahí es lo que estábamos hablando. Blue Snake se está quitando la penalización muy mal. Muy mal, debería quitársela cuando no molestara. Y por detrás vemos que Anarquía sigue en la décima posición. El Pesca ha caído muchísimo. Se salía desde la séptima, me parece, ha caído a la novena. Pero bueno, están ahí todos en fila de a uno. Ahí Monsan se va un poquito largo. Veremos a ver, ahí el Pesca lo va a aprovechar. Está tiro de rebufo, ahí está. Nos subimos al coche, uy, se han tocado. Se han tocado los dos. Ahí está, y de momento se queda con la posición, aunque puede ser que ahora Monsan se la devuelva otra vez, ¿eh? Puede ser que Monsan se enganche al rebufo y lo vuelva a intentar. Mira, le está enseñando el coche. Parece que se tira, no, de momento no, parece que no. No, aguanta bien, bueno. Pues otra vueltecita más. Primera posición, ¿eh? Vamos a ver la primera posición. Uy, se ha puesto Mario y Rubén Delgo los dos. ¿Qué ha pasado? A ver si lo puedo ver, Repe. No lo sé. ¿Qué ha pasado? Estaba centrado atrás. Y Unity ha adelantado a Rubén Delgo, ¿eh? Te lo he dicho que Mario, como tenga buena carrera, le iba a poner las cosas muy duras a Rubén Delgo. De momento se cumple lo que predije desde el principio de carrera. Soy un buen predictor. Los tres de siempre, los tres primeros, y ya sí, se está empezando a escapar. Y ahora, pero aquí van muy igualados, ¿eh? Aquí no es como carreras pasadas. Aquí están cerquita, veremos a ver las estrategias. Aunque ahora mismo van todos iguales de gasolina. O sea que veremos a ver, vuelta 3 de 35, un mundo todavía, falta mucha carrera por delante. Casi una hora de carrera. Ahí vemos a Predator, que puede ser que ataque a Chuco Bain. No, está muy lejos. Blue Snake también está muy lejos. Están a tiro de rebufo, pero está muy, muy, muy lejos. Vamos a ver a Rubén Delgo y a Mario y a Calde. Los tres se van por en pie en polvorosa y ya están a 2 segundos del cuarto clasificado, Chuco Bain. Pero bueno, esto le va a venir bien a Chuco Bain, Predator, Blue Snake, porque si entran en pelea los tres de delante, yo creo que ese grupo se unirá, ¿eh? Seguramente. Vamos a ver a qué ritmo van, ¿eh? Aunque estén en pelea, eso son muy rápidos. Sí, son muy rápidos, pero siempre te hace perder.
Y ahora mismo, si no se atacan, vaya que vaya. Pero como empiecen a atacarse, mira, que está Chocobain ya 1,5, que ya está casi encima. Este grupo de Chocobain, Predators y Coco Dávila se van a juntar al grupo de adelante. Mira que cerquita ya, 1,2. Pues parece que se quieren volver a juntar todos, ¿eh? Se empiezan a juntar otra vez. Salida muy limpia. Vamos a ver si hay alguien con daños. Que eso no me he fijado. No, no hay nadie con daños. Creo que no. Nadie. Sí, una salida muy, muy limpia. Quitando a Mario, que ha tenido ahí. Se ha salido por fuera en la bajada de la S de Sena. Lo demás, bastante limpia. Bueno, pues ahora mismo parece que se están midiendo, ¿eh? No se ataca a nadie. No sé si es que no se ataca o no, que no pueden atacar. Están con algún tipo de estrategia. Ahí tenemos a Anarquía atacando a Monsan. Vamos a ver si lo cogemos repetido. El adelantamiento. Monsan, Anarquía. El intento de adelantamiento, porque estaba Anarquía defendiéndose muy bien. Vemos ahí como Anarquía frena por fuera. Muy buena frenada. Vuelve a tener el interior, aunque ahora Monsan tiene el interior ahí, aunque seguirán en paralelo los dos seguramente, ¿eh? Monsan ha tenido que caer otra vez a la décima. Y Mario a 0,6 de Rubén Delgo. Yo creo que la estrategia va a ser clave aquí, ¿eh? No sé qué estrategia llevarán. Sí, se puede ir a tope, no se puede ir a tope, pero de momento están los tres ahí respetándose. Y Chocobain, que no llega. Parecía que sí que estaba llegando, pero no. Sigue ahí a 1,3. Madre mía, Mario casi por fuera de la curva. Qué peligroso es el Tito Mario, muy peligroso. Mejor con Mario. Mario es peligroso, ¿eh? Tan pronto está arriba como que tan pronto está abajo, ¿eh? No hemos visto muchas carreras ya. Sí, sí, se le cruza el coco y no veas. Y pierde los nervios. Bueno, pues vuelta 6 y carrera tranquilita de momento. Se están estudiando bien. Blue Snake ha entrado. De pronto ha entrado. Yo voy a llevar daños, seguro. Seguro que llevaba daños. Y Rubén Delgo a 0,4. No deja que se vaya, ¿eh? Eso le está midiendo muy bien para ahorrar. Ahí está empezando la diferencia de gasolina de uno a otro. Le está viniendo bien, porque Mario está tirando a muerte y Rubén Delgo está aguantándole, pero ahorrando, con cabeza. Y Calde ya ha caído casi a un segundo. Pues quitando a Mario y a Rubén Delgo, los demás más o menos están todos en 1,2, 1,6. Aquí tenemos a Coco Dávila, que tiene al pesca a 6 segundos. Y a partir de aquí, Anarquía y Monsan y Blue Snake, que están juntitos. Bueno, Blue Snake, chicos, dejadle pasar, que como venga igual que en la salida. Ojo, ojo. Dejarle pasar porque no había. Monsan, problemas para él. Vamos a ver qué le ha ocurrido al amigo Monsan. Ahí lo tenemos. Buah, seguro que ha pisado el piano. O sea, se ha ido muy largo. Muy largo. Problemas para Monsan, que iba en pelea con Anarquía y cae hasta la décima. Bueno, pues un rival menos para Blue Snake. Uy, qué pronto paran aquí. Ah, bueno, que es Monsan. No, es Monsan, para ya. Qué pronto sí, para. Sí, es Monsan. Qué pronto para. Con estos desgastes aquí no es tan fácil llevar este coche, ¿eh? No lo he probado. Por eso te digo que no sé. Pero me asombra que con lo poquito de gaste que llevan de goma, que estén entrando ya a box. Pero bueno. Bueno, pues parece que Mario se ha ido a 0,7. Ha cogido un poco de aire con Rubén Delgo. Vamos a ver, Rubén, si por ser la última no la vas a ganar. Las ha ganado todas, ¿no? Me dijiste. Desde que entró en la competir, ha ganado todo. Bueno, pues vamos a ver si esta, que este es el circuito de los campeones, no lo va a ser. Veremos. De la mala suerte. A ver si va a ser de la mala suerte, como dice Oscar. Pues para Vox, vuelta 7. Y entran todos, ¿eh? O sea, que debe ser. No, Calde no. Calde son de los que dan, si por lo menos, fijas, una vueltica Calde más. Calde es el que va al revés y lleva la estrategia diferente. Sí. Siempre lo de Simulación GTS, siempre van una vuelta más que casi todo el mundo. Casi siempre. Vamos, chicos, cabeza y ritmo. ¿Cómo lo sabes? Que tu piloto tiene que tener cabeza y ritmo.
¿Cómo lo sabe, ladrón? Bueno. ¿Quién te ha dicho eso de cabeza y ritmo? Anubis. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Le estarás hablando por el pinganillo, tranquilo. Le habrás dado un Valium antes de la carrera. Bueno, pues ahora entran a vos. Solo faltaban dos. Será Anarquía y el Pesca. Que desanimos. Bueno, pues ya han parado todos. Vamos a hacer un recuento. No, han parado todos, no. Falta Calde, perdón. El ¿Dónde va único su que falta para entrar estrategia y poco Dávila, sí. diferente? Y Predator, tres. Pues no sé yo si esto, bueno, no parar, cuando no paran todos. Porque ahora Bueno, mismo. veremos a ver la diferencia que hay. Hay poquito diferencia, 8 segundos. Bueno, a lo menos. Pero muy poco, es que está a 7 segundos más ahora mismo de Calde, y apretándole las tuercas a Cande, si Predator, le. aunque Predator se va a ir ahora para box, me imagino. Sí, ahí lo tenemos. Pues está ahora mismo Mario a casi un segundo de Rubén Delgo. No sé si tiene algo que ver la gasolina. Sí, Mario ha echado un poquito menos de gasolina. Seguramente será esa la diferencia. Calde sigue dando otra vuelta. Madre mía. Sí, Calde Y Coco Dávila seguramente también. se dé, uf, le puede dar para dos vueltas todavía. Sí, estoy en box con ellos. Ya. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Creo que Calde va a ir a dos paradas, parar ahora en la 11 y en la 22 y en la 30 y 31, 32 por las estrategias de otros días. Suele ir siempre a menos paradas y va con un buen ritmo. No, sí, yo sé que él siempre va a menos paradas que los demás, pero claro, tampoco sé cuánto compensa hacer una parada menos en este circuito. Tampoco es que se tarde mucho en box, ¿eh? Bueno, Por pues eso. la vuelta rápida de momento la tiene Mario 1.16.6 y ya viene Rubén Delgo bajándosela, Uy, Mario ahí va a adelantar a Sí, Coco. tiene a Coco Dávila ahí, Calde para adentro y Coco Dávila para adentro también. Pues se pone Mario primero y está un segundo ya de Rubén Delgo, ¿eh? Y vuelta rápida para Mario 1.16.6.1.0. Sí, 1.6.1.0. La vuelta rápida es suya. Bueno, pues paran Calde y Coco Dávila. Esperemos que pueden salir en tráfico, ¿eh? Le puede haber salido caro haber alargado tanto la parada, ¿eh? Dos vueltas a mí me ha parecido muchísimo, que van a Calde salir. va a salir ahora atrás del todo, pero Salen sexto y séptimo a 13 segundos de la cabeza. Bueno, van 10 vueltas, faltan 25, falta un mundo todavía. Y ahí vemos a Mario ya a más de un segundo de Rubén Delgo. También es verdad que Rubén Delgo parece que se está guardando un poquito de gasolina para la parada. Y eso seguramente será suficiente para por lo menos salir igualado por delante, ¿eh? De momento, si siguen ese ritmo. Y el desgaste de los dos de goma bastante parecido, por no decir iguales, ¿eh? Gasta un poquito menos Rubén Delgo, pero nada, muy, muy, muy poquito. Y Blue Snake al final, tercero, ahí lo tenemos, aunque en breve realizará también su parada. Realizó una parada en la vuelta 3, creo que fue. Así que veremos a ver también cómo acaba este piloto. Y Chuco va en con Predators. Ahí lo tenemos, a los dos. Nos vamos a subir al coche de Predators. Ahí está. Interior de escándalo que dan los coches esto de Fórmula 1. Mira, ahora desaparezco, ahora estoy, ahora no estoy. Madre mía, de verdad. Bueno, vamos a ver si Predators puede cogerle a Chucky Cobain. Está cerquita, está a medio segundo. A ver cómo pasan los dos esta zona lenta del circuito. El circuito de reyes, de campeones. Madre mía, cómo se comen los pianos. Es demasiado. No se los comen, se los meriendan. Y por delante está Blue Snake. No sé si es que tiene problemas o que ya no tiene gomas, ¿eh? No sé, pues se están echando muy rápido encima, ¿eh? Blue Snake es que también paró al Sí, principio muy para el pronto, así principio, que pero se están echando muy, muy encima. viene sin tiene que parar, está sin Sí, va a parar gasolina. ya seguramente. Vamos a ver Predators porque se le ha ido Chucky Cobain a 7 décimas.
No sé si va a ser suficiente para tirar el coche al final de la recta. No, va a llegar muchísimo mejor Chucky Cobain. Rubén Delgo está ya 1,4. Mario está 1,4, Rubén Delgo. Madre mía, qué carrerón se está marcando hoy Mario. Y el carrerón de Rubén Delgo también todo el rato ahí detrás, sin perder comba. Y Calde ya ha subido a la quinta posición. Y Coco Dávila, madre mía, problemas ahí por fuera. Veremos a ver si no le mete penalización. No, si ya no se la mete, ya es imposible. Y vamos a hacer un pequeño repaso en cuanto entren todos. Pues yo creo que están todos ya. Ahí tenemos a Mario en la primera posición, 1,6. Rubén Delgo, Chucky Cobain en tercera, cuarto Predators, muy cerquita Chucky Cobain, seguido de Calde quinto, sexto Coco Dávila, séptimo el Pesca, octavo Blue Snake, noveno Anarquía y décimo Monsan. Bueno, vuelta 12. Ya podéis haber puesto más vueltas. Madre mía. Sí, hombre. Qué chorro. Querían dar 70 vueltas. Nada, hasta 70 vueltas, pues nada, hasta mañana aquí, viendo coches pasar. Madre mía. Qué locura, pero es que se podían pelear un poquito Mario y Rubén Delgo. Mario, esperarle un poquito a Rubén Delgo. Unos interiores, unas cosas de esas. No, Mario ha puesto el piñón fijo y ya dice, cada vuelta que pasa, mejor. Sí, pero cada vuelta que pasa. Mira la gasolina de Mario y de Rubén Delgo, ¿eh? Y yo creo que Rubén Delgo puede tener más ritmo, ¿eh? Fíjate lo que creo. Sí, Rubén yo creo que va aguantando ahí. Según vayan haciendo las paradas, cuando se ponga adelante es cuando va a decir, voy a tirar. Yo creo que tiene más ritmo del que ahora mismo nos está enseñando. Está en 1:16.723 y ha hecho la vuelta rápida, me hace casi 1:15.2. Así que se está dejando un segundo. Y a Predatos ya Chucky Cobain, tercero y cuarto. Yo creo que la ha adelantado, pero ya toda Chucky Cobain, me parece. Sí. Iban al revés, pero bueno. Ahora Chucky Cobain va a tener que intentarlo en la recta. Ahí está. Y suele ser que Chucky Cobain de aquí sale casi siempre mejor que Predatos, ¿eh? Vamos a ver, mira, empiezan a bajar las décimas. Ahí está, medio segundo. Puede ser que lo consiga, ¿eh? ¡Oh! Se mete Predatos. Vale, ahí va a haber un adelantamiento. Va y se mete para la box. Cache en la leche. Bueno, no nos van a dejar ver un adelantamiento a partir de la vuelta 6, que no hemos tenido nada, ¿eh? Vamos, chicos. Y me temo que va a ser así hasta el final. Sacamos un safety de esos que nos gustan a nosotros. Sí, vamos, de esos tan famosos. Sacamos un safety de esos de los vuelve a reagrupar otra vez. Decimos, reagrupación, por favor. Claro. Quedan 15 vueltas. Hombre, que la última carrera habrá que dar espectáculo, ¿no? En la última. Digo yo. Ponemos a la reset. Ponemos reset otra vez y volvemos a contar. Ya llevan 14. Otra vez reset. Venga, bueno, ya. Yo qué sé. Cuando queden 15 vueltas reset y ya está. Al sprint. Lo decimos que ya han ganado y nos vamos. Ah, no, que no podemos salir. Que está. Está esto de las 10 de la noche aquí en Madrid. No podemos ir a ningún lado. Vaya, no podemos ir a tomar unas copichuelas. La que tienen manga, de verdad. Bueno, pues Mario, a un segundo, ¿eh? Ahora la ha recortado un poquito Rubén Delgo. Y para Vox. A Vox eso. Se están calcando las paradas, ¿eh? Mira, entra Rubén Delgo con un poquito más de gasolina. No mucho, pero seguramente que va a ser suficiente para que salga muy, muy, muy pegadito. Chucky Cobain también para adentro. Con muchísima gasolina. ¿Has visto? Llega el alcalde ahí y se pone primero. Sí, Calde va a ir a dos, sí, como tú decías. Pasa que ir a dos, yo creo que lo va a tener complicado, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver. Vamos a ver si salen los protagonistas de esta noche, Rubén Delgo y un intimario. Ha salido por delante Rubén ahora. Sale por delante. Por la poquita gasolina que ha echado además Mario, ¿eh? Fíjate. Y ahora va a atacarlo a muerte. Vamos a subir al coche de Mario. Ahí estamos. Muy cerquita, 0,4 le separa. Y ahora los neumáticos están los dos muy fríos. Poner cabeza de carrera. Hay que poner a todos. Y van todo el rato a un segundo. Si es que se están calcando los dos. Se están calcando.
Ahora parece que Mario le atacará porque a Mario no le gusta ir en esa segunda posición, ¿eh? Uy, qué rayazo le ha pegado detrás el coche. Bueno. Vamos a ver qué hace Mario. Ahora está muy cerquita. Está a 0,6, pero ha salido traccionando muy bien Rubén Delgo. Vamos a ver si el rebufo es suficiente. Yo creo que no va a ser suficiente, está muy lejos. Va a llegar justo. Ahí Rubén Delgo intenta defender el interior, pero sabe que no, que es imposible. Ya se van a encontrar al primer doblado. Vemos ahí las banderas azules. ¿A quién se estarán encontrando? Vamos a ver si lo podemos ver. ¿Qué doblado hay? No, pues no sé por qué estaban dando las banderas azules, ¿eh? Hay veces que últimamente me he fijado que ponen banderas azules por poner, ¿eh? Sí, no sé, porque he visto las banderas azules cuando estaba en el coche de Mario y no había nadie por delante, o sea que. Bueno, pues ahora Rubén Delgo es el que está estirando la goma, ¿eh? Juega a estirar y a encoger la goma. Tan pronto está a 6 décimas, como que está a 3, como que se va otra vez a 9. Bueno, pues que no se anden con el bolo colgando porque Coco Dávila está a 3,8, ¿eh? Que ha hecho su parada. Yo creo que ha cambiado la estrategia Coco Dávila, ¿eh? Ha parado cuando han parado los dos a Rubén Delgo y Mario. El único Calde que está a 1,5. Rubén Delgo que dará otra vuelta más seguramente. Esta vuelta 16 irá para 17. Y yo creo que dos paradas es muy poco, ¿eh? Quedan todavía Yo creo la que van mitad. a ir cabeza de carrera Rubén y estos a 4 y Calde va a ir a 3. Puede ser más factible, pero ir a dos, como tú decías. Vamos, faltan neumáticos, vamos. Bueno, el otro día se pegó 14 vueltas el chaval, ¿eh? Sí, eso sí. Pero bueno. Y Blue Snake que se acerca muchísimo a Coco Dávila, pero va sin gasolina. O sea que va a tener que parar ya. Esta vuelta va a ir para adentro. Ojo que llega Rubén a Calde, va a haber pelea por ya la primera posición. Sí, pero yo creo que Calde tampoco se va a complicar mucho, ¿eh? Yo creo que Calde va a ir ahora mismo para adentro, ¿eh? Ahí vemos, estamos subidos en el coche de Calde. Ahí vamos a Rubén Delgo. Muy, muy cerquita, a 3 décimas. Yo creo que ahora mismo Calde. Uy, madre mía, Rubén Delgo por fuera. Yo creo que Calde ahora mismo, que tenga cuidado Rubén, porque puede ser que se vaya para box, ¿eh? Puede ser que Calde se vaya para box. Pues no, no se va para box. Se queda una vuelta más. Una vuelta más es una vuelta menos, ¿eh? Sí, es una vuelta menos, pero los neumáticos lo lleva ya muy mal, ¿eh? Que le ha recortado 4 segundazos, Rubén Delgo, en 2 vueltas. Y Mario que se ha quedado un poquito atrás, ¿eh? Mario está a 1,7 de Calde, 2,4 de Delgo, sí. Se ha quedado muy atrás. No sé si ha cometido algún error. Bueno, el error es que Rubén Delgo ahora va con extra blandos y Mario lleva los blandos. Que eso también se tiene que notar, ¿eh? En el ritmo. Bueno, pues para Blue Snake. Iba quinto. Vuelta 18. 17 para el final. Es que faltan todavía 17 vueltacas, ¿eh? Estamos en el ecuador de la carrera y llevamos 23 de carrera. Coco Dávila también está sin gasolina. Va a entrar en breve. Predators nada más que le queda un cuarto. Chupico va en muchísimo más de un cuarto. Está quinta y sexta posición. Bueno, las posiciones de Predatos y Chucky Cobain, que llevan toda la carrera ahí pegándose. Veremos a ver cómo acaba, ¿eh? No sé si es que Predatos ha echado menos gasolina de lo que quería. Pues que va a ser otra estrategia diferente porque tiene muy poquita gasolina, ¿eh? Ahí está entrando Coco Dávila. Predatos continúa, todavía le queda un cuarto. Y se quita de en medio ya Calde. Bueno, pues no sabremos la estrategia hasta el final. Y Rubén Delgo está ya 4,2, 4,3, 4,2. Ha puesto la directa. Si es que está tardando ya en 16,
Ha hecho tres vueltas ya en 16, cuando está todo el rato en 17, 17, 17. Y ahora con el extra blando a pegar el tirón. 4,3 de diferencia con Mario. Es que Mario ahora mismo ha subido 18, vuelta 17, 18 y vuelta 18, 1,19. La rueda muy lento, 3 segundos de su tiempo más o menos que ha estado rodando durante las 17 vueltas. Y Predatos y Chukobain, como no, tercera y cuarta posición, ahí pegaditos. Pues vale, que van a tener que entrar en breve, los dos. Yo creo que le queda ya un poquito para parar. Yo creo que van a dar otra vuelta más. Ahí la adelanta Chucky Cobain, le está metiendo el interior, el rebufo y el botón. Bueno, es que Predator no lleva ya botón, ¿eh? Predator se ha quedado sin botón de adelantamiento. Y a Chucky Cobain todavía le queda un poquito. Y Mario también. Mario lleva menos de la mitad de botón ya gastado. Más de la mitad, perdón. Y Rubén Delgo casi completo, ¿eh? Ha gastado muy poquito. O sea que veremos. Veremos el final de carrera, que parece ser prometedor. Cuando las carreras están así de tan lejos unos de otros. Sí, cuesta ver las peleas, ¿eh? Sí, cuesta muchísimo. Y tenemos a Calde y a Blue Snake. Están a 0,6, pero es que ahora mismo Blue Snake ya tiene por lo menos tres vueltas menos de neumáticos que Calde, ¿eh? Puede haber pelea por la tercera plaza. Están ahí Chucky Cobain, sí, y Predato. Y ahora Predator se ha salido muy bien ahí de esa curva, ¿eh? Y se le va a echar encima Chucky Cobain. Lo va a adelantar en breve. Ahí lo tenemos. Para Vox. Vaya hombre. En Vox. Vaya hombre. Me acaba de hacer lo mismo de antes. Cuando creía que le iba a adelantar, para Vox. Bueno, ahora hay pelea por la quinta posición. Creo que no paran, ¿no? Pues Blue Snake y Calde. Bueno, pues estaba a 1,6 y ya está a un segundo de Blue Snake, ¿eh? Y eso, cara, Blue Snake lleva el compuesto extra blando, junto con Calde, que lleva blando. Le va quitando tiempo. Y por delante Mario se mantiene a esos 4,5, 4,6 de Rubén Delgo. Ahora Rubén Delgo yo creo que va a bajar ritmo, ¿eh? Calde acaba de adelantar a Blue Snake y se andan aquí en paralelo. Pues algo lo ha tenido que pasar a Blue Snake porque estaba lejos, ¿eh? Vamos a ver si lo vemos. Ah, penalización. Se ha quitado la penalización Blue Snake. Digo, qué raro porque... Uf. Digo, es muy raro. Paralelo se está marcando. Hay pelea, hay pelea. Vámonos. Ahí lo tenemos. Interior se mete Calde. Le toca un poquito a Blue Snake. Vuelve a tener Blue Snake el interior en esta curva. Y va a llegar a la recta de meta, aunque yo creo que Blue Snake no va a parar. Y Calde paró. O sea que ahora mismo Calde le va a coger todo el rebufo. Lo va a intentar por lo menos, seguro. Ahí está, 0,4. Ya empieza a descontarse, pero no va a ser suficiente. Así que recta, yo creo, va a tener que aguantar otro poquito más detrás de él. Vamos a ver aquí si se lo trabaja. Sí, se lo prepara bien para intentar azotarle aquí en esta recta. Pero también va a ser imposible. Ha salido muy bien Blue Snake, ¿eh? De las S de Senna. Perfecto. Uy, madre mía, ahí casi se pasa de frenada Calde. Casi se lo lleva puesto. Los dos por fuera. Veremos a ver que no tengan penalización ninguno de los dos. Vamos a ver que el juego ahí muchas veces te pone penalización. Y no, no sé si se la han puesto. Blue Snake sí la lleva. Ya se la va quitando. Le ha metido ese segundito. Y ahí ya frena para quitársela del todo. Ya aprovecha a Calde para adelantarlo. Vamos ahí, que ahí Blue Snake vuelve a defender el interior. Toque de los dos. Ahí Calde tiene que levantar un poquito el pie. Y se vuelve a meter otra vez detrás de él. Bueno, pues Calde otra vez a empezar a remar. Y está ahora mismo muy lejos. Ha salido muy mal de esa curva. 675 milésimas. Y subiendo para Mario. Ahí lo tenemos. Y Rubén Delgo también ha hecho su parada.
Vamos a ver dónde sale Mario, dónde está Mario. No sé si sale, no sale, si ya está saliendo ya. Rubén Delgado se va muy largo, ¿eh? Se va muy, muy, muy lejos. Y han echado más o menos la misma gasolina los dos. 6,2. Otros dos segunditos más que le mete Rubén Delgado a Mario. Bueno. Rubén, yo creo que ya... Ya, ahora sí ha pisado a fondo, ¿eh? Y eso que le está costando bajar a 16, pero aún así... Sí, pero yo creo que tiene algún 16, ¿no? Si tiene 16,5. Y vuelta rápida de Blue Snake, 1.16, 1.38. De momento vuelta rápida para él. Y vemos que Blue Snake y Calde siguen los dos en la pelea. Vamos a ver, y ahora tiene, va a parar Blue Snake, así que se va a quitar de en medio. Y le ha hecho perder muchísimo tiempo a Calde ahora, ¿eh? Veremos a ver la estrategia si no queda tocada. Y viene Chucky Cobain por detrás con Predators. Esa pelea por la tercera y cuarta posición. Y espérate que no se meta Calde en esa tercera y cuarta posición, ¿eh? Y se la arrebata a uno de los dos. Veremos. Y por detrás Anarquía ha caído a la última posición. Ha hecho la parada. Monsan, octavo. Noveno el Pesca. Bueno, pues más o menos todo igual, a excepción de los dos primeros y la tercera y cuarta, que son los que se están ahora mismo pegando. Y va a venir Chukobain a por Calde en menos de nada, 1,5. Y le ha recortado un poquito Mario a Rubén Delgado, 5,5, un segundo le ha recortado. Hay que darse cuenta que ahora van con los compuestos al revés, ¿eh? Sí, ahora Van mismo lleva Mario el los... extra blando y Rubén Delgado blando. Se nota muchísimo, ¿eh? Y Chucky Cobain a 1,2 de Calde. Lo tiene ya a tiro. Aunque Calde se ha guardado todo el botón, ¿eh? Todo el botón para las últimas vueltas. Lo tiene enterito, enterito para la defensa. Para poder defenderse. Mario ahorrando, ojo, dice. Sí, ahorrando. Va como las cabras detrás de Rubén. Va como las Pero no, cabras bueno. intentándole cazar. 5,1, la ha vuelto a bajar otras 3 o 4 décimas. Mira, Calder, qué listo, cómo le da ahora el botoncito un poquito para defenderse de Chuck Cobain. Sabe qué va a hacer. Yo creo que van a hacer ya todos una parada más, ¿eh? Incluido Calder. Así que veremos, está a 10 segundos de la cabeza. Veremos a ver. Antes estaba ahorrando. Bueno. Antes estaba ahorrando, había que verlo eso. Pero bueno, si lo dice el jefe de equipo, nos lo vamos a creer. Cuidado con el jefe, 5,2. ¿eh? Por Cuidado con el eso, jefe. no te metas con el jefe. Con los jefes no hay que meterse. Son todos muy malos. Pero bueno. Bueno, pues ya está encima Chuck Cobain, ¿eh? De Calde. 0,5. Y van los dos con el compuesto blando. No sé si tiene algún problema ahí Calde, porque se le echa encima muy rápido, ¿eh? Bueno, Lagomas también. Aquí juegan un papel importante. Y ahora mismo Chucky Cobain lo va a intentar ahora, ¿eh? Ahí sale un poquito cruzado Calde, pero ha salido peor Chucky Cobain, ¿eh? Ha salido muchísimo peor de esa última curva. Y va a perder la oportunidad de poder adelantarlo. Y Predators en quinta posición. A 3 segundos de Chucky Cobain. Están los dos en pelea por esa tercera y cuarta posición. Veremos a ver los desgastes. Se van clavando hasta la gasolina los dos, ¿eh? Ojo. Madre mía. Y otra vez encima de Calde Chucky Cobain. Ahí está. A 0,4. Yo creo que Kanda se va a defender bien, ¿eh? Antes ha defendido muy bien. Y eso que ha salido fatal de la última curva. Pero es que Chucky Cobain también ha salido fatal. Buah, pues no se lo va a pensar dos veces. Madre mía, qué adelantamiento lo acaba de hacer. Le ha adelantado Madre por la mía. hierba. No se lo ha pensado ni un poquito. Ha metido el Ha coche por la dicho, hierba. hay hueco, ha dicho, hay hueco, por aquí voy. Hombre, ha dicho, hay Y... hueco, hay quepo. Hay cabo, como decíamos cuando éramos pequeños. Hay cabo. Ahí acabó. Bueno, pues Chucky Cobain arrebata la tercera posición.
aunque tiene todo el turbo, como yo digo, el botón de adelantamiento ahora mismo, Calde. Lo tiene todo enterito. No sé si lo estará usando. Parece que sí. No, pues no lo está usando, no. Yo creo que se lo va a reservar, ¿eh? Se lo va a dejar todo para el final. Faltan 9 vueltas. 8. Y está muy cerquita de Chucky Cobain. Y van a tener que hacer los dos la parada en breve, ¿eh? En breve ya. Todo el mundo va a tener que, sí, parar en breve ya. Mario a 4,8 de Rubén Delgo. Y ha ahorrado, como dice Anubi, mucha gasolina. Queremos ver la parada de los dos. ¿A cuánta distancia salen uno de otro? Y van a parar también. Va a salir Rubén por delante porque ahí ha doblado, si puede perder tiempo, Mario. Esperemos que los doblados no le hagan perder mucho tiempo. Vamos a ver quién es el doblado. Anarquía, uy, Mario, uy, Mario por fuera. Uf. Mario por fuera, ahí se aparta bien Anarquía. Pues casi la lía, Casi la lía Mario Anubis, casi la lía. Casi la, ay, que la vuelva a liar. Ay, 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 ay. Pues casi la lía, Casi trompea. Mira, en 2 fallos 6,1 se ha ido, O sea que ahora sí que va a tener que tirar, no le queda más remedio. Vamos a ver cómo va por detrás. Están muy separados ya unos de otros. ¿A quién tenemos en box? Uy, Mario se está ya yendo por los límites de pista, Sí, tenemos a Calde en box, que hace su última parada. Para también Coco Dávila y penalización de medio segundo para Mario. Ya está empezando a sacar su lado malo. Sí, ya empieza a ponerse nervioso. Ya empieza a ponerse nervioso el Tito Mario. No puede cruzar con la penalización, ¿no? Que se le tranquilice. No, no pueden pasar por meta con penalización. Es que no tienes que decir. Bueno, pues ahora lo bueno va a estar entre Calde, que ha hecho ya su parada, y con Chucky Cobain, ¿eh? A ver dónde salen. Porque Chucky Cobain puede ser que dé una vuelta más o que pare en esta. Yo creo que parará en esta. Vamos a ver, esta ahora mismo es la pelea donde estaban más juntitos. Y era la tercera y cuarta posición. Predators también va a tener que parar, que también está metido en este grupito de los tercero, cuarto y quinto. Así que para Rubén Delgo y Mario da una vuelta más. Bueno, pues yo creo que Mario tenía que haber parado aquí si quería intentar ganar en pista. Esperemos que no pierda mucho tiempo, que intente hacer 2,5 segundos menos en box. Creo que se tarda en llenar para una vuelta. Pero es que Mario aquí, Rubén va a poner aquí la de Villadiego, Va a poner el turbo aquí en esta vuelta. Vamos a ver dónde van a salir. Y ya para Chucky Cobain y Predators. Vamos a ver dónde salen cada uno. Y con Calde, que es con quien se estaba pegando Chucky Cobain. Pues sale por delante Chucky Cobain de Calde. Y vamos a ver la gasolina. Ha puesto más gasolina Chucky Cobain incluso, Y sale por delante de Calde. Y Predators a 2,1. Y ya empieza Calde a apretar el botón mágico. Ahora empieza lo divertido. Sí, sí, ahora empieza ya. Faltan 6 vueltas. Mira, Rubén Delgo está a 8,7 de Mario. No sé si va a ser suficiente la distancia para poder defenderlo. No creo que sea suficiente. Yo creo que va a pasar Rubén por delante. Mario para vos. Va a tener que cargar gasolina para una vuelta menos, pero no sé si será suficiente. Vamos a ver, nos vamos a quedar con Rubén Delgo. A ver si vemos el coche de Unity por delante o lo vemos por detrás. De momento sigue en box. De momento ahí ya sale. Está en el carril de box. Va a salir por detrás. Pero no te creas que va a salir mucha distancia, Vamos a ver dónde sale. Vamos a ver si lo marca ya. Ahí lo tenemos. A 6,5. Uf. Está muy lejos, está muy lejos ahora mismo Mario de Rubén Delgo. Y contigo en eso, Rubén Delgo encima tiene más gasolina que Mario. Así que va a poder gestionarlo bastante mejor. Y todo el botón de turbo, todo el botón de adelantamiento. O sea que
se le complica muchísimo a Mario. A no ser que Rubén Delgado cometa algún error. Yo creo que Mario lo que tenía que hacer es intentar quedarse con esa segunda posición y no cometer los fallos que ha cometido en las vueltas anteriores y ganarse esa segunda posición. Una carrera 35 vueltas con un Fórmula 1 aquí en Interlagos no es nada fácil. Y Calde a 1,2 de Chucky Cobain, ¿eh? Poquito a poco Calde está apretando el botón, el botoncito, y se está acercando a Chucky Cobain. Y Chucky Cobain ya no tiene botón. Vamos a ver Calde, ahí lo vemos cómo se va acercando, cómo está exprimiendo ese botoncito. Ahí lo tienes a 1,1. Se va a meter ya en tiro de rebufo. Vamos a ver Chucky Cobain qué goma lleva. Los dos con extra hablando, ¿eh? O sea, se lo van a ganar los dos en pista. Los dos en pista. Vamos a ver, que no se ponga nervioso Chucky Cobain, no se ponga nervioso Calde, de ver que le llega, ¿eh? Pero es que está muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita. Está, vamos, a menos de un segundo. Ahí parece que tracciona mejor Chucky Cobain. Se ve la diferencia de tiempo. Venga, a ver por detrás. Coco Dávila ha caído hasta la séptima. Blue Snake. Ah, bueno, claro, iba a decir Blue Snake tiene que hacer su parada, que la acaba de hacer. Y sale sexto. Sale por delante de Coco Dávila. Vamos a quedar un poquito con el Pesca, con este Toyota del equipo de MK. Ahí lo tenemos, es azul y blanco. Un ratito con ellos. Mientras, compañero, puedes ir viendo cómo van por delante las diferencias de Chucky Cobain y Calde. Mientras que yo aprovecho uno, para sacar un poquito por la tele. 1.1, se está acercando peligrosamente ya. ¿Ya están en la recta? Sí, acaban de entrar en la recta, ¿no? Los estoy viendo ahora mismo. Sí, más o menos. Voy ahí, Chucky, salir un pelín de atrás. Pero ha mantenido el coche. Vamos a ver. Parece ser que de momento no llega, así que sigan en 1.1. Llevamos sí. Por arriba. De momento sigue igual por arriba. Mario, va a ser imposible que llegue a Rubén del Boer. Y está gastando muchísima gasolina. Veremos a ver. Quedan tres vueltas. Así que yo, si fuera Mario, agarraría esa segunda posición, que sabe a gloria. Sí, yo haría también exactamente lo mismo. Y Calde, que tenga cuidadito porque tiene a Predators ahí a 2,9. Está cerquita. Calde está perdiendo. Bueno, es que se han encontrado con un doblado. Y puede ser. Uy, Calde. Uy, qué trayazo. Uy. Ahí ese botón de adelantamiento. Sí, la metía botón mágico. De adelantamiento según metía la rueda en la tierra y poco más y se la lía. Pues esto lo ha dado aire a Chucky Cobain, que se ha ido a 2,1. También se le complica ahora mismo a Calde, que va a tener que ser muy, muy, muy frío en estas últimas dos vueltas de carrera. Va a tener que tirar a muerte y se nota que tira a muerte. Mira esos neumáticos que lleva Calde. Los lleva súper desgastados, ¿eh? Ha tirado a muerte para intentar quitarle esa posición a Chucky Cobain. Cabeza de carrera, van a 5 segundos, 5,7. Está imposible, yo creo que a no ser que Rubén Delgado cometa algún error, faltan dos vueltas, va a ser muy difícil, ¿eh? Ahora mismo que Mario se le robe la primera posición a Rubén Delgado. Yo creo que nos ha escuchado, ha dicho que no es el circuito campeones, vaya que sí. Tom. Esta también la gana. Uy, Chucky Cobain ha caído a 10 segundos. Okay, se me ha bugueado a mí esto, macho. Pero bueno. Chucky Cobain está ya a 15 segundos de cabeza de carrera. A 15, ¿verdad? Ah, vale, sí. Calla, que lo había mirado mal. Porque, claro, me está bugueando esto, vale. Bueno, pues Calde va a tener una vuelta más. Dos vueltas para intentarlo, ¿eh? Sí, pero yo creo que Chucky Cobain no se va a dejar. Además ha gestionado muy bien esos neumáticos y ahora mismo van espectaculares, ¿eh? Uy, puede haber pelea por la quinta plaza. Predator, sí, ya Predator lo he dicho yo antes, Predators y Blue Snake. Pero no, no, no.
está lejísimos, está 8,2. No sé si le ha pasado algo a Coco Dávila, pero está bastante más cerquita. Sí, es verdad, es que viene aquí con un doblado. Predator Creek era uno de. Eso la resta muchísimo tiempo porque estaba a 3 segundos, creo que era de Calde, O sea que. No sé si. Que viene Rubén en morado, Más de medio segundo. Pues venga, vamos a ver cómo hace la vuelta rápida. Madre mía, qué avión, qué bestia. A ver, se va a marcar el 15. No, 1.16.2. Pues no se va la vuelta rápida, No se la va a llevar. Yo creo que la vuelta rápida va a ser para Blue Snake 1.16.1. Vamos a ver la última vuelta aquí del Rubén, a ver si se la hace. No, tiene los neumáticos muy desgastados. No creo. No creo que le salga, No, los tiene muy cascados ya. Bueno, ya pues esto va a quedar así, Sí, esto va a quedar ya así. No va a haber opciones. Bueno, Calda, aparte es que va en reserva, Bueno, pues también se va a llevar el equipo Red, el de constructores, madre mía. ¿También se lo lleva? Sí, quedando Chuchico Baña en el podio, con los puntos que van a sacar, se lo lleva. Pues nada. Pues para ellos todo. Vamos a quedar con Rubén Delgo. Ahí lo tenemos, que va a entrar en primera posición de este último gran premio de esta Fórmula Challenge. 8 carreras, ¿no? 7 carreras que ha habido. Unas poquitas ha habido. Soy muy cansino con las carreras. Ya hay muchísimas carreras ya. Esto es peor que el fútbol. Vosotros. Esto es peor que el fútbol en el Canal Plus. Esto es peor. Bueno, pues ahí tenemos a Rubén Delgo celebrando esa primera posición en este circuito de campeones. Campeonel que ha ganado el campeonato. Entra Mario también, merecidísima segunda posición. Viene Chucky Cobain, que también se lo ha currado bastante. Que ha tenido alcalde ahí a puntito de robársela. Espectacular, alcalde. Simulación GTS. Cuarto. Predators también, quinto. Coco Dávila, sexto. Que viene peleando con Blue Snake. Veremos a ver, toque de los dos. Y Coco Dávila por delante de Blue Snake. Sexta y séptima posición, respectivamente. Viene el Pesca. Todavía está muy lejos de la meta. Última curva para él, perseguido por Monsan. Vamos a ver que esto está acabando ya para todos los pilotos. Ahí viene el Pesca, no estaba a posición. Viene, yo creo que sin gasolina. Si no se queda sin gasolina, va a faltar muy poquito. Octavo para él y Monsan noveno. Bueno, pues aquí tenemos a los 10 superhéroes de hoy. Ahora recordamos cómo han quedado las posiciones. Pero ha sido una carrera durante las 6-7 primeras vueltas, está muy bien. Luego en medio ha estado un poco ahí paradilla y luego al final parece que se ha entonado, Así que ahí lo tenemos. Rubén Delgo primero, Mario segundo, Chucky Cobain tercero, cuarto Calde, quinto Predators, sexto Coco Dávila, séptimo Blue Snake, octavo el Pesca, noveno Monsan y décimo Anarquía. Con esto Super Fórmula, que había un Honda, 2, 3, 4, 5, 6 Honda y 4 Toyota. Bueno, o sea, está muy bien. Bueno, no os mováis, chicos, porque ahora tienen preparado algo. Lo digo los que estáis en el directo, ahora os lo dirá Oscar lo que tienen preparado. Así que pues todo vamos tuyo. A llamar al podium de la general para que vayan haciendo una buena formación, que vayan saliendo. ¿El podium de la general? ¿Cómo que el podium de la general? O sea, el podium de lo de pilotos, o sea, Rubén, Mario y el tercer clasificado en la general. ¿De constructores dices? De pilotos. De los pilotos. Tres primeros que han quedado en los primeros. Los tres primeros que han quedado en la general de pilotos en el campeonato. ¿Pero la ha sacado ya o no la ha sacado? Creo que sí, Rubén es uno de ellos. Sí. A ver quién ha salido. Segundo está Calde, en lo que me habéis dejado, que hemos enseñado al principio. Sí. Está sumando los puntos, ¿no? Sí, ¿tienes tú por ahí en la lista? Sí, mira, te lo digo. Rubén Delgo, 48.
Calde 30, Mario 26, DJ Palmer 26, Nacho 24, Rodri vale, entonces 23. Ha sido Calde. Pero aquí hay pilotos que no han corrido, porque ahora viene Chucky Cobain, que está con 22. Ya. Fly Colly no ha corrido, que ha corrido Predators, que está con 21. Pon el directo, si tienes el directo puesto, te tengo puesto la lista. ¿Hay entrevista? Sí, hay entrevista. Sí, hay entrevista, pero espera un momentito. Me voy a nombrar al ganador, que ha sido Rubén. Calde, que iba en segunda posición. Y Mario, que ha quedado en el podium. Vuelta. Te digo cómo han quedado en carrera. Lo he visto y más o menos a ojo, creo que han quedado así en la Rubén general. Delgo, Mario, Chucky Cobain, Calde, Predatos, Coco Dávila, Blue Snake, El Pesca, Monsan y Anarquía. Pero bueno, los que te interesan son hasta Coco Dávila, hasta Blue Snake, después están muy lejos. Pero bueno. Ahora iremos después de esto que vayan por equipos. Y si quieren hacer alguno de los donuts y eso, pues los pueden hacer. Bueno, pues ya está, te quito ya la clase, ¿vale? Ok, ahí estamos viendo. ¿Ya están saliendo o qué? Sí, andan por aquí, sí, los tres están. Que han quedado hoy en el podio. Dando una vueltecilla. Ahí están. Aquí ahora los tengo los tres. Vuelta de honor para los tres clasificados de hoy. Ahí tenemos a Rubén Delgo, a Unity Mario y a Chucky Cobain. Bueno, las fórmulas siempre son espectaculares por las velocidades que alcanzan. Oh, ahí se nota muchísimo el nivel de los pilotos, de los que tienen uno y otro, y rápido están las diferencias. O sea que hay que entrenarlos mucho. Pero bueno. Al final, como todo, son carreras y si no entrenas, pues ya sabes lo que te va a pasar. Ahí está, los tres entrando a pista, a por meta, los tres en paralelo. Ahora pondré que salga el primer equipo. Pues ahí se marca el primer trompito, Chucky Cobain. Ahí está. Tiriti tron 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 tron. Vale. También tenemos a Rubén Delgo haciendo de las suyas. Y a Mario también haciendo de las suyas. Ole. Ole, mis niños. ¿Cómo les gusta? Espérate, que Chucky Cobain se va a hacer ahora un trompo para atrás. Ya están sin goma. Ya no van a hacer nada. Ya no van a hacer nada. Bueno, lo malo es que se quedan en transparentes. Calde ha abandonado la sala, así que no dará la vuelta a formación. Ahora vamos a ir llamando por equipos. Ahí tenemos el equipo de MK. Y a ver si sale Anarquía también. Están en ello. Vamos a ver cómo, qué están haciendo estos de cabeza. Madre mía, Mario. Ha gastado las gomas traseras. No tiene goma ya. Vamos a ver si van juntitos. A ver, Pesca, levanta el pie un poquito. Que os pongáis en paralelo los dos. Ahí está, ha escuchado. Ahí, se lo come. No corres a nadie, los dos en paralelo para que quede bonita la imagen. Bueno, tan bonito ha quedado que adiós el Pesca. Están, yo creo chao, que chao. Haciéndose donuts. Que y los de donuts todo. Hay que hacerlos donde lo gris. En lo gris. Donde lo gris. Entre medias de las bandas esas, verde y amarilla.
Venga. Vamos a ver. Vamos a ir, yo qué sé, a ver quiénes quedan por aquí. Vamos a ver cómo van estos dos pilotos, parece ser que van juntitos. Hoy se va a alargar un poquito el directo, pero ahora te tendrás que pasar al audio de la Play para hacerles la entrevista. Ya. Si se quedan, que no sé si sí, se van a quedar. Si sí, sí, me quedo yo, ¿no? Sí, bueno, si te quedas tú. Si me quedo yo, porque se me cierran los párpados. Bueno, ahí están llegando Anarquía, el Pesca, del equipo DMK. Ya sabéis, cuando hagáis DMZ, hacer entrevistas. Pues es que acabamos muy tarde para las entrevistas. Te mandamos a los pilotos nuestros que ya están, son expertos en las entrevistas. Es que el tema acabamos muy tarde para las entrevistas, por eso no las hacemos. Pero bueno, algún día se hará. Como nos gustaría es hacer a final de la carrera una fiesta. Eso sería lo suyo. Hombre, eso estaría bien, yo me apunto. Eso sería lo suyo, hacer una fiesta al final de la carrera. Uy, vamos a ver si se me ha ido esto, ¿dónde está? Ahí. Venga, vamos a ver. Se van a marcar ahora los trompis. Los tonos. Venga, trompis. Hacer trompis. Sabrán hacer los donuts. Hacer un cuerno de esos de crema. En vez de un donut. Vamos a poner aquí vuelta a formación. Bueno. ¿A quién más tenemos en pista? Pues va a salir Coco David ahora. Equipo Jet Spray. Ya que está el solito. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Y vamos a ver Pesca, que se va a dar una vueltecilla más. Vale, ¿no? Se ha salido. Y gracias a los de APS que si quieren ir saliendo, voy a ir aligerando. Ahí está, Coco Dávila, equipo GTS, 92. Los DAPS van a ser el siguiente. Y ya solo luego nos queda los Unity y poco más. Para que vean Ubisoft a sus pilotos. Oh, no los habrá visto ya a veces. Pero bueno. Bueno, qué sólido Johnny para acá. Voy a poner pilotos DAPS de vuelta a formación. Venga, sí, sácalo ya. Está llegando ya Coco Dávila. A ver si Coco Dávila se hace los donuts o un cuerno de crema. A ver. Se haga algo. Viene aquí a toda velocidad. Ahora tira el freno a mano. Otro va a tirar el freno a mano. ¡Ole! Y va a romper medio coche. Justo. Menos mal que no te, menos mal que no te estás viendo lo daño a la gente. Bueno, pues se pira. ¿Quién ha salido? Monsan está saliendo. Y ahora va a salir Predator también, imagino. Están saliendo los dos. ¿Luego vamos a salir nosotros también? Si tienes el coche, si quieres salir, salimos, ¿eh? ¿Salimos nosotros también? Voy a poner el coche. Que tengo un diseño especial. ¿Tienes diseño especial? Sí. Uno que hizo Fran en su día. Ahí se están esperando los dos pilotos. Ah, que va a salir también Johnny. Que yo, sí. Bueno, para eso ha entrado, que Johnny seguro. Está saliendo con un Fórmula 1. Con un Fórmula 1. Madre mía. Fernando Alonso. Madre. Ya solo falta que salga aquí algún Ferrari o algo, ¿eh? Pues saco el Mercedes que le tengo. No, pero estaría vale. Chulo, estaría chulo que diera la vuelta a formación con el coche de seguridad adelante. Sí, no nos calentemos, que ponemos el coche de seguridad en un momento, ¿eh? Claro, te lo coges tú y ya está. El coche de seguridad adelante. ¡Hala! ¡Hala!
abandonar la sala. Voy a ver si queda alguien por aquí por el audio. Creo que no. Aquí me ha echado el grupo y toda. Estáis aquí acabando. Vamos a decirle a los de Unity que van a ser los siguientes para que Anubis esté contento. Vamos a ver, bueno, vamos a esperar a ver qué hace APS, que de esto no espero cualquier cosa, ¿eh? Claro, se lo has dejado el último al Unity y está ahí aguantando el pobre. Bueno, Mario no tiene nada que hacer, que está en casa porque no puede salir todavía. El pobre está malito. Pues hala, pasada de frenada y contra el muro otra vez. Ahí está. Vas a llamar a... Aquí estos sí se están haciendo unos buenos turnos, ¿eh? Sí, los estoy viendo. Madre mía, está Johnny sin neumáticos. Madre, estos sí saben. Estos sí se lo curan, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Qué lag tiene Johnny? Ahí estaba viendo que salen los de Unity. Venga. Voy a ver si tengo Septical aquí. Tengo Septical. Hostia, pues sí lo tengo. ¿Mario se ha ido ya? ¿Mario se ha ido? No sé, no sale. Blue Snake y Mario. Están en pista, ¿eh? No sé por qué no sale. Pues a Mario le veo yo en box. Vamos, Mario. Ah, está en box, ¿no? Vale. Unity, ¿dónde está el otro de Unity? ¿Dónde estás? Que no te veo. Blue Snake y Mario. Pues Blue Snake no tiene pinta de que vaya a esperarle. Mario no sé qué estará haciendo. Se habrá quedado sin gasolina. No tendrán ya para repostar. Pues una de dos. O Mario. Mario está saliendo. Nadie en el audio, así que no sé yo si van a querer entrevistas. Bueno, pues que vele preguntando si quieren entrevistas y que vayan entrando. Ahí no se te ve Blue Snake, no se te ve ahí los trompitos, bueno, ahí sí, un poquito. Otro domitido. Venga, un cuerno de crema, porfi. Bueno, ya, no abuses. Vámonos con Mario. Bueno, ya están empezando. Vamos a mandar a los campeones. Están empezando ya a salirse de sala, o sea que ya. Si vas a hacer la entrevista. Si se queda alguno, hacemos entrevista. Vamos a mandar a los campeones a pista. Están saliendo a pista. Vete enfocándoles. Bueno, vamos a liarlo un poquito, ¿vale? Vamos a aprovechar. Y sale Citycar. A dar la vuelta de formación. Mm-hmm.
lo han llevado todo, ¿no? El equipo Red. Sí, tiene sí, todo, se han llevado. Nada, cómo se nota que no sé conducir el safety car. Al final que se va a marcar los dos, soy yo por aquí, ¿eh? Ahora te enchufo. ¿Dónde tenemos? Ahí está. ¿Han acabado ya todos? Con el chesty, están en ello. Ahora me voy con ellos ahí. Estoy aquí calentando los ¿Cómo cruza este safety car, eh? Yo te digo. Qué divertido es. Siguen haciendo ahí cosillas, ¿no? No, están yendo hacia la meta, los Red. Seguro que se ponen a hacer algo. Pues se ha hecho cortito al final el campeonato, ¿eh? Hace nada habíamos empezado. Hace 7 semanas, ¿verdad? Sí, por ahí más o menos. Allí a primeros de diciembre. Venga, únete a la fiesta de los dones. A ver qué hace. Pues si, si no estuvieran transparentes sería una bonita foto. A ver, así ahora que estamos yendo así rápido. Quieren dar otra vueltilla. Voy a pasar un momento por aquí. Hola, buena. Está con el piezo automático. Tarjeta amarilla. Buenas noches. Podéis hacer danos y lo que queráis, ¿eh? Podéis ir todos a pista. Mientras viene el agio. ¿Me has invitado al grupo de audio? Sí, ya estabas en el grupo de audio. Entra. Ah, verdad, sí, vale. No, pues me tienes que invitar, ¿eh? No estoy. Vale, sí, vale. Super fórmula, ¿no? Sí, sábado. Esa es, sí, vale. No hay nadie aquí. ¿Cómo que hay nadie? Si estamos todos. Pues yo no veo a nadie. A ver si no es esa. Espera, que no estás aquí. No, no estoy. No sé por qué hay dos grupos, tío. Claro, es que hay dos grupos, por eso te digo, entra en uno que no. Ya viene el señor Legionario. Buenas noches. Uy, espérate, me tengo que coger los otros cascos. Gracias a todos. Enhorabuena, chicos. Buena carrera.
se corta el Discord. No, vamos, creo que con haber quedado primero y tercero los Reds, han ganado ellos, ¿eh? Sí, gana simulación, quedando Calder el cuarto como ha quedado, yo creo, ¿eh? No lo sé. En simulación solo estaba ahí uno y vosotros habéis sumado bastantes puntos, ¿eh? Ya, pero que no sé, macho, porque la última, ¿cuándo fue? La de Cataluña el otro día, no... No sé, macho, cómo quedamos. Porque ellos hicieron el segundo y tercero, que quedó Palmer y el otro chaval, quedaron segundo y tercero. Pero bueno, ¿está la gente meceta? Sí, en la sala oro. ¡Mierda! ¿Por qué? Quería darte chicha ahí en plata. ¿Me oís ahora? No, escucha, Mario. Yo podría haber estado en oro, tío, pero está el equipo verde, ¿no? Escucha, Mario, que yo los R3 se me dan fatal, ¿eh? Que no... ¿Sí? Yo no, práctica, bro. Es práctica todo, o sea. Tú le das ahí. Aquí el Sport Fórmula que se me da bastante bien, pero la. Aquí está loco. Aquí está loco. No giro las soluciones. Oscar, ¿me oyes? Yo sí. ¿Me oís todos? Sí. Sí. Vale, perfecto, ya está, vale. Hostia, parece que estés en un túnel. Sí, se oye fatal, sí, no sé por qué, el otro día no se oye así. Si queréis lo dejamos, como veis. No, y si no. Y si no me salgo yo del grupo y ya está. Y se las haces tú y fuera. Con vosotros, conmigo se oye mal, no sé por qué, pues me salgo yo y ya está. Y se lo haces tú. Fuera. Sí, se me escucha. Sí, sí. Que estamos en directo, que se está escuchando, chaval. Que si queréis dejamos la entrevista, yo pensé que como a mí me da igual, ¿sabes? Como veáis. Lo que diga el jefe es que está con el directo. Venga, yo me salgo del grupo y ya está. Y se os va a escuchar a vosotros, si fuera. Vale. Ya está. Y luego por el Discord me dices que cierre y ya está. ¿Vale? Vale, espera, que me meto en el... Pues está haciendo en directo el señor Lagio y no sé por qué estando en el directo pues no se os escucha. Pues está haciendo. Vale, a mí sí se me escucha porque me estoy escuchando. A ver, ¿habrá vosotros? Bueno, vamos a ir con el ganador de la carrera, a ver si se os escucha bien y si no, pues mala suerte. Rubén, estás por aquí ya, me imagino. Bueno, estáis aquí haciendo un poquito el café en pista, que os estoy viendo. ¿Qué tal la carrera de hoy? ¿Ha sido la última carrera? ¿Cómo la has gestionado? Tenía más gasolina. Sí. No sé si te vas a dar cuenta, o sea que yo yendo segundo, yo lo tenía pensado. Digo, Mario lleva muy buen ritmo, digo, le sigo. El único macho que no podía pillarte el rebufo, íbamos muy iguales y no podía pillarte el rebufo. Es que íbamos todo el rato 8 décimas, un segundo. Sí, y si subía un segundo y medio, en la siguiente ya te bajaba otra vez. Y o sea que ha estado bien, pero vamos, que me he puesto segundo porque quería que tirases tú a ver cuál era tu ritmo. Y como veía que no te escapabas, digo, pues me quedo segundo. Y la estrategia yo no sé por qué la ha liado, tío Mario. Una vuelta más en blando,
No, no, es que hubiera salido bien todas las prendas, que no hemos jodido, los 5 segundos, tío, ya lo he hecho. Así que, bueno, en general, las 20 primeras vueltas ha estado bien porque hemos estado ahí juntitos. Y me lo he pasado bien, me lo he pasado bien. Y además que me he puesto los nervios porque digo, macho, ni puedo con él ni se me va. Digo, vamos todo el rato igual. Está bien, pues, me he divertido. Y el campeonato, bueno, pues una valoración en general, 5 de 5 con 5 poles. Y satisfacción personal, a tope, ¿sabes? O sea que... Cuando te ganas, como te dice Oscar, que venía a tope, o sea, hacer el pleno. Ya lo sé, ya hemos hablado en privado más un día y ya sé que venías a tope. Así que si vas a jugar otro campeonato luego en verano, supongo que me meteréis hacia la oro, ¿no? Me lo he merecido, ¿no? Bueno, que muy bien, la verdad, el campeonato está muy bien organizado, los puntos muy bien, o sea, no sé, un aplauso para CRT, todo eso. Me ha gustado todo, la verdad, muy buen campeonato. Pues ya sabes, cuando tengamos algo ya te avisaré, ¿vale? Vale. Claro, candidato a ganar lo que salga. No, hombre. Bueno, vamos a ir con Mario. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Hoy has vuelto aquí, que no sé cuántas carreras llevas sin venir a correr. Has quedado segundo. ¿Qué te ha pasado? Aquí ibas muy bien y has empezado a cometer errores. Te has salido un poco de pista en alguna vuelta. Entre nervios. Entre que no entrené. Entre que me he gastado el peso al principio porque he salido quinto y no quiero gastarlo. Y entonces, pero entiendo es que en total han sido 4 segundos, pero en verdad han sido más porque he quinto arrancar y tal. Ahora han sido 6 segundos por allí, lo que he más sacado él. Y eso, hubiera estado venido, pero voy a empezar a cagar y tal y ya está. Vamos a ir finalizando con Chucky. Chucky, ¿estás por aquí ya? Creo que sí. Sí, aquí estoy. Bueno, Chucky, bienvenido de nuevo a correr por aquí, que llevas unas carreras sin venir, te estaban sustituyendo. Sí. Has vuelto a grande quedando tercero. Cuéntanos qué estrategia traías para hoy, para quedar tercero. Pues, en plan, he quedado, en plan, la clasificación ha sido un poco mala y ha sido copiarme la estrategia de Rubén. En plan, 7 y 7, todas a 7 vueltas. Y ya se ha quedado, en plan me he pegado con todos y al final he tenido suerte de que me tercero. Ha estado hoy una carrera un poquito más entretenida que otros días. Al principio estabais muy igual en general, aunque luego ya los de cabeza se han empezado a escapar y ya pues cada uno ha ido en su ritmo. Me alegro que estéis contentos por este campeonato que ha sido un poquito largo. Espero que para el próximo que se organice, si podéis, vengáis. Y bueno, creo que está la final por aquí. Rafío, ¿me escuchas? Creo que está por aquí, pero no está hablando. Hay que darle las gracias al señor Rafío, que ha venido aquí a echarnos un favorcillo retransmitiendo las últimas 3 carreras. Recordar que aquí nos ayudamos todos y bueno, esta semana creo que ya no tenemos más directos y ya en febrero volveremos con bastantes cositas y ya cuando Lagio quiera puede ir cortando este directo.